Empieza el tercer día en Dream Camping. Parece que la noche ha sido movidita. Claro, anoche nadaron entre mares de ginebra y sangría y muchos chistes, y hoy van a tener que remojarse para conseguir Dream Coins. La resaca es muy mala. Bueno, no pasa nada. En Dream Camping tenemos la solución. Café para todos y a por el nuevo día. Pero, espera, yo no me meto. ¡Ay, me voy a poner la camiseta! Hombre. Good morning. Hello. Mi Kylie. Qué sueño tengo, tener un dolor de todo, tío. Sí, no, vamos a hacer otra vez deporte ahora. Ahora vamos a la playa, cariño. No, yo no me voy a poner nada. Yo tampoco. Mira, tú y yo nos vamos a morir. No, te lo juro. Pero ¿sabes lo que me ha dicho Mónica? Le he dicho, no, dice, pues te quitaré más coin, y le digo, quítame lo que quieras, digo, ya me he encargado de grabarla. No, a mí ni al grupo. No, no, yo le he dicho a Mónica, le he dicho a Capitán, le he dicho que estoy viendo mala, luego yo no me voy a meter al agua, o sea, no me voy a poner malísima a los 15 días y estar jodida por una prueba. Estoy en plan con el gato ahí, me duele la garganta y es más pico la regla, que tengo unos baños que se parecen así, dos pelotas de baloncesto, como para encima ponerme dúa al mar, que no, ni de coña. Yo lo entiendo, pero de verdad, todo el rato y competir y esto y lo otro, y habéis ganado vosotros y ahora este os habéis perdido, es que me angustia, tío, es como qué necesidad, tío. Yo hago un plato cada día si me lo pides y se puede votar con lo que tú quieras, pero eso ya de la competencia dura, de que haya un premio y tienes que ganar, sí, las monedas, a mí es que eso me parece feo, tampoco me veo tan recompensada. ¿Tú crees que no da tiempo? Yo creo que sí. ¿Cuánto era? Pero que yo me lo voy a inventar las medidas. ¿Tú sabes cómo se hacía? No. Era, imagínate, tener que hacer un bizcocho, huevo, harina, leche, aceite y cacao. Ya está. Y azúcar. Cacao, los huevos, ¿no? Yo tengo el chocolate. Yo también tengo. Y azúcar. No, pero el chocolate también esto. Pero eso lo podemos poner por arriba y que se derrita. El queso. Y crear una capa de chocolate derretido. Va, pues vamos a saco. Vale, ¿y quién hace esto? ¿Sabes que hay gente que no ha empezado su plato todavía? Es que me parece fatal. O sea, que ahora... Ya, pero Lloyd estaba hablando ahora con Mónica. ¿Que vamos a comer a las 4 de la tarde? Yo creo, tío, supongo que lo valorarán. Bueno, es que me da igual, tío, quiero decir. Lo estamos haciendo súper bien. Sí. Nosotros lo estamos haciendo genial porque estamos cocinando los tres a la vez en el mismo fuego. Ellos se están turnando. Que se organicen como quieran. Nosotros, yo estoy muy contenta con mi equipo. Sí, claro. Vamos. Era un aplauso a todos, ¿no? ¡Olé! Está muy buena. Diego, me haría mucha luz. El ganador de hoy de la comida es... Se lo merece. Diego. Gracias. Merecido ganador. A ver, por favor, espectadores, no es que no queramos limpiar, es que exacto. Lucía se nos adelanta como parece que tiene como no sé, como es un tic, un toco, como se diga, como se dice. No, o que buena gente, o lo que sea, o yo qué sé, o es maniática con la limpieza. Sí, yo creo que sí, porque entonces... antes me dijo en plan, tienes que limpiar esto, no sé qué, no sé cuánto. Tía, que antes estábamos hablando. Tía, lo de la limpieza, que antes me dijiste, tía, tienes que limpiar esto, y yo te dije, cuando vengamos de tal lo limpio. ¿Y qué ha pasado? Y que te nos adelantaste. No, niña, porque yo le he dicho a ella antes, yo sé lo que pasa, o sea, si mientras que estás cocinando es que te da tiempo a fregar, digo, coge, fregar las platos, digo, ya te las dejas listo, porque después te entretienes o te da el bajón o lo que sea y es que no lo haces. O lo haces. Es que en cuanto hemos terminado de comer, ha sido 5 minutos aquí y no para allá. ¿Sabes lo que pasa a mí? A ver, que yo sí que digo mucho esto y lo otro, pero me da un... O sea, es que así de entrar yo a la casa, volví unas vistas fritas que flipa y me da mucho asco. No, no. Tenía mucho no, bueno, como es, yo que me da cosa que tenga que estar limpiando nuestras cosas. Pues yo qué sé, si es que me sale, que no lo voy a echar en cara. Os digo cuál es lo que hay, no sé, por ejemplo, yo echarlo en cara. Si lo echase en cara os diría ahora, oye mira, que he fregado yo todo, a ver si me lo no, la. ¿Y qué tal sin el móvil? Segundo día hoy ya... Bien. El teléfono... Siendo quienes somos, allá lo que nos queremos dedicar, en parte... Tienes que tener tus horas de trabajo. Tienes que tener tus horas de trabajo, pero sí que es verdad que hay veces que lo utilizas para nada y... A ver, es que al final es lo eso, que como estamos todo el rato haciendo cosas, hablando entre nosotros, hay tan buen rollo, no es que te aburras en ningún momento para que digas, ¡buah! Yo lo único que lo echo de menos es que a la mañana que hago así, me pongo a hacer así, digo, si no está, digo, no sé qué hora es, no sé nada. Mi amor, que me han dejado llamarte, mira, estoy con un gatito. Oye, he hecho un guiso. Ay, papá, dime cómo... Pregúntale a mamá, ¿cómo hago las lentejas? Esas que hace mamá. Pínchala que te va a reír, ya verás. Fuera con... Apunta que esto lo ponen, es una pedazo de promo a la gafa. Esto es contenido bueno, ¿eh? No, déjala ahí. Ah, vale. No, es que tira tuya. Vale, vale. Vamos a hacer playback. 1, 2, 3 y acción. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Izquierda, verde. Y mueve el trasero. ¿Cómo que mueva el trasero? Que mueva el trasero. Que hagas un twerk. ¿Que no puedo? ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido? No, he entendido. Venga, pues responde. ¿O no? Depende. Responde. ¿Cómo le responde? Dale. Vale, dale. Sí. Tira la moneda. Tú la tiras no, siempre igual. El calentamiento de una más eficaz. Increíble, eficaz, dice. No, me gusta este juego. Más me parece más guapa. No, y que más te atraiga, ¿sabes? Bueno, eso es un poco. No, es para mí. ¿Te pusiste más feo que yo? No. No jodas. A ese tajate. Soy guagado. No. Uy, no, corta, Cristian, corta. Tenemos que cortar, lo siento. La cosa se está poniendo muy, muy, muy verdecita y hay que irse a la cama. Hay que irse a la cama, que mañana hay más Dream Camping. Y ya os digo yo que soy un lobo viejo de mar, que he surcado muchos mares. Uy, cuánta ojera va a haber mañana. Ya lo veremos. Lo veremos todo aquí en Dream Camping. Hasta mañana.